Este video es para explicar cómo arreglar el peso en una carga que está pesada. Aquí se me vuela el tic. Estoy aquí con la brisa, se me vuela el tic. Ok, vamos a calcularlo aquí. Este es el ticket que me dan donde yo fui a recoger esta carga de azúcar en Little Rock, Arkansas. Como pueden ver, dice que el steer, o sea, la parte del frente del camión, tiene 11.720. En ese estoy bien porque el límite son 12.000 libras. Esos son los steering. En el dry, que son estos, lo del medio, esos que están aquí, eso es lo que le dicen el dry aquí, esas 8 gomas. Los steering son las del frente, donde usted maneja. Lo del medio le dicen los dry. Pero es que la brisa no está colaborando. Lo del medio le dicen los dry aquí. Y la de atrás son la goma de la trailer. Ok, entonces si usted ven aquí, se supone que para yo estar legal tengo que tener 30, menos de 34 en este y menos de 34 en este. Puedo tener hasta 34. Y en lo del frente tengo que tener menos de 12.000. So ahí estoy 270, 280 libras menos en el frente. Ahí estoy bien. Pero si miran aquí, en el dry estoy 29.220. O sea que estoy como un aproximado de 5.000, podría decir 4.800 libras menos. Ese está bien. Pero entonces en el trailer dice que tengo 35.680 y el total es 76.620. Eso quiere decir que yo estoy pasado en la trailer 35.000. El peso máximo es 34.000 y tengo 35.680. Eso quiere decir que tengo 1.680 libras de más. Entonces, ¿cómo vamos a acomodar los tendos para bajar el peso? Simplemente tenemos que mover los tendos. En este caso, si quiero quitarle peso a la traila, tengo que mover los tendos, que son estos. Tengo que mover los asos hacia atrás. Y si quiero darle peso a la traila, tengo que moverlo hacia adelante. O sea que cuando... Aquí se lo voy a explicar, ya vieron aquí. Yo tengo 29.000. Déjame explicarlo aquí, en esta parte, un poquito más de lejito, si la brisa me ayuda. Entonces, lo que le estaba diciendo, este es el trailer. Si yo quiero darle más peso a la trailer, tengo que mover los tendos hacia atrás. Tengo que mover los tendos hacia atrás para darle más peso a la trailer y pasar el peso hacia adelante. Y viceversa, si tengo mucho peso adelante en los drive y tengo que pasarlo a la trailer, entonces voy a mover los tendos hacia adelante para que el peso venga hacia atrás. Entonces, la fórmula es bien fácil. Ya yo lo moví, pero le voy a explicar aquí la fórmula cómo es. Cuando yo cargué, mi hueco estaba aquí. Este pin, ese pin que van ahí, estaba aquí adelante. Ahora les voy a contar por qué. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, el pin de los tendos estaba aquí, en esta parte. So, todo esto vaso, había de ese pin, estaba aquí, en esta parte del frente. ¿Qué yo hice? Yo voy a multiplicar, y ahora les voy a enseñar cómo lo hice. Conté 12 huecos hacia atrás. Cada hueco de esto tiene un aproximado de 250 libras de peso a 275. Soy yo, conté 12 huecos para atrás desde aquí. Le voy a explicar por qué. Si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquí vamos, 8, 9, 10, 11 y 12, y lo puse allá en el número 12, lo hueco, le voy a explicar por qué. Ahora vamos a hacer la matemática aquí. Vamos a hacer la matemática aquí. Sí. Vamos a hacerlo aquí bien para que puedan ver. Ok, aquí está el papel. Si en los dry, si ven los dry aquí. Si en los dry yo tenía 29.000. Voy a escribir aquí. Dry. Yo tenía 29.220. 200. Voy a hacerlo aquí, 220.
Y en la traila yo tenía trailer. Perdón en la escritura. Yo tenía 35.680. Con la brisa no ayuda bastante. Estoy tratando de hacer todo lo más aquí con la brisa. Perdón. 35.680. Ok, entonces, si yo, ya sabemos que para yo bajar este peso a menos de 34, tengo que darle peso hacia los drive. Y para darle peso a los drive, tengo que mover los tendos hacia atrás para que el peso se vaya para adelante. Entonces, yo lo que hago es que le voy a quitar unas 3000 libras al trailer. Entonces, yo cuento, yo digo 35.000 menos 3000 libras. Ok, ¿por qué 3000 libras? Ahora le voy a explicar por qué. Entonces, esas 3000 libras yo se las voy a sumar. Esas 3000 libras que le estoy quitando al trailer se la voy a sumar a los drive. Porque la libra, cuando usted mueve, cuando yo eche los tendos para atrás, estas 3000 libras se le van a ir hacia el frente, hacia los drive. Entonces esto es más 3000. Usted puede hacerlo, lo puede hacer, le puede mover a más 2000, porque aquí solo estamos pasados 1680 libras. Pero ¿por qué yo le estoy moviendo 3000? Ahora le voy a explicar por qué. Ok, entonces, si cada hueco tiene 250 libras, 250 libras, cada hueco de esto tiene 250 libras. Eso quiere decir que si yo divido 3000 libras entre 250, lo divido 3000 dividido en 250, me va a dar 12 huecos. Lo pueden hacer con su calculadora. 12 huecos. Entonces, yo moví hacia atrás 12 huecos. Le quité 3000 libras al trailer, pero se la tengo que sumar al drive. ¿Por qué le quité 3000 libras? Aquí ahora le vamos a explicar. Ya yo fui al peso y ya pesé el trailer. Entonces, cuando yo voy, guardo esto aquí, que se me vuela. Mire, este es el resultado. Ven que en los drive se quedó igual, el steering se quedó igual, 11.700. Eso siempre yo lo he tenido porque yo tengo el bumpy adelante pesado. Entonces, si ven aquí, yo le quité 3000, entonces 35.000, aquí vamos, para que vean, vamos a ponerlo aquí al ladito, ahí, para que vean. 35.680 menos 3000 son 32.480. Entonces, la 3000 libras que le quité, que se la sumé a lo trae, ahí como lo ven, entonces 29.220 más 3.000 igual a 32.280. Ok, ustedes me podrán decir entonces ahí ve, ¿por qué lo hago así? Para la economía del diésel. Porque ustedes me pueden decir a mí fácilmente, Johan, si tú estás over, o sea, sobre encima 35.680 y tú lo que necesitas bajar son 1.680 libras, entonces tú lo que tienes que hacer es multiplicar los hoyos por 250. 4 hoyos serían 1.000 libras, 5 hoyos, 6 hoyos serían 1.500 libras, 7 hoyos serían 1.700 libras. Solo tendría que mover 6 hoyos. Pero ¿qué pasa? Si yo hago eso, solo le sumaría 1.700 aquí, andaría legal. Para DOT ya estoy legal, porque tendría 29.000 más 1.700 serían 31.000, como 31.000 a 31.600, si la matemática no me da bien. Y aquí tendría 34.000. Ya estoy perfecto para andar en DOT. Tendría 33.800 y piquito. Ahí andaría bien, legal para DOT, para que no me pare, y las reglas que hay de los estados con las pesas, con los weigh station. Pero siempre uno hace la matemática, en este caso, así. Yo dije, ok, ¿cuánto es lo máximo que puedo ponerle al drive? ¿Y cuánto es lo máximo que puedo quitarle al trailer y que me quede más o menos el número exacto? Entonces yo dije, ok, 2500 libras, ok, eso me ponen tanto, 2800 libras me ponen tanto, y llegué a la conclusión de que 3000 libras me ponía
simplemente, si lo ven aquí, tengo 2400, esos son 200 libras de diferencia. Todavía yo puedo moverlo uno para atrás y darle, me pondría entre 32500 y esta me la pondría entre 32200, creo que ahí es que está bien. Eso es lo que más, ¿por qué? Porque ahora me va a decir el camión que en los steering wheels sigue 11760. En el dry aso, o sea, en el medio del camión, allá, va a cargar 200 libras menos que lo que está cargando en el trailer. Por ende, la carga está bien balanceada y el consumo de diésel va a ser perfecto, casi mente. Ese consumo de diésel ahí está perfecto. ¿Por qué? Porque usted está diciendo que tiene el mismo peso aquí en el medio, da más 200 libras menos que el mismo peso que tiene aquí. So, cuando el trailer va en la carretera, es física. Si el peso va balanceado, el consumo del diésel es mucho mejor. Y por eso uno trata de acercarlo siempre, que el peso que tiene aquí sea el peso más cerca que tiene hasta acá, para el ahorro de combustible. Ahora, usted puede tener 33 aquí y 29 allá, y usted anda legal, lo que no puede pasarse de 34. Pero si en ese caso, ya usted hace la matemática bien, puede ahorrarse mucho en combustible. Como había dicho, si en los dry, esto es lo que le llaman los dry, tiene más libras que en el trailer, los ejes se mueven hacia adelante para que el peso que está allá se mueva hacia atrás. Y si en la trailer tiene más peso en el trailer que en los dry, entonces el eje se mueve hacia atrás para que la carga venga hacia el frente. Mucha gente se confunde en eso, y hasta yo cuando era nuevo me confundía en eso, y siempre miraba que tenía más peso en el trailer y lo que hacía era que lo movía más para adelante y lo pesaba de nuevo y decía que estaba más pesado todavía atrás y me confundía. So, recuerden, más peso al frente, el peso para echarlo para atrás se echa la rueda hacia adelante, el peso para echarlo hacia adelante se echa la rueda hacia atrás, y así lo pueden hacer. Este ticket, en todos los otros stocks, aquí les voy a enseñar, en todos los otros stocks que ustedes ven, siempre va a haber un way station. Allá se ve ese que dice, a ver si lo puedo acercar aquí, ese que dice certified scale. Usted va ahí y le van a preguntar first way o reway. Te dice primer peso cuesta $12.50. Te sale, va y busca el ticket con el número de camión y de compañía. Cuando salga, ajusta su freno, si todo está bien lo deja así, ajusta su eje, todo. Si no está convencido, vuelve y entra ya a ese esqueo y le dicen, le van a preguntar reway, o sea, de nuevo. ¿Qué pasa con eso? Ahí solamente le van a cobrar $2.50 cada vez que usted entre. Lo pesa, va adentro, busca el ticket con este número, ya no tiene que dar el número de camión ni nada, solo da este número de aquí, ese que dice 2172, y con eso usted dice reway, arregla los vasos y le dan el ticket. Ya con este ticket certificado, ellos lo firman. Si me para el DOT y yo le doy este ticket, ya no me pueden hacer nada, ya el ticket que está arreglado, que dice aquí, si me paran con el verde que está abajo, que dice que tengo 35,000, te doy un problema. Si me paran con este que está aquí, ya dice que está bien. Y así es que se arregla el peso en una carga que está pesada, pasada de peso en la parte de atrás del tráiler. Si tienen alguna pregunta, déjenla abajo. Y como yo tengo que empezar a decir en los videos que soy nuevo en esto, es que se suscriban, que le den a la campanita para que les hagan todos los videos que sigo posteando. Denle like, y aunque no le guste, también denle dislike y déjenme saber en qué debo mejorar. Y espero que les haya servido de esto. Si tiene alguna pregunta, puedo hacer una segunda parte de este video o contestar su comentario.